Vamos a aplicar este bonus room, así que vamos a comenzar a quitar las cortinas y vamos a lijar las paredes y empezar a darle, y vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos. Nosotros somos medio turno, es la 1:20 para las 2 de la tarde, así que vamos a comenzar. El color, ¿no? Es un color muy fuerte, pero se va a ver bonito porque este cuarto es de mucha luz. Entonces vamos a darle dos manos, tenemos 2 galones de pintura, vamos a ver si nos alcanza. En este video voy a aprovechar para enseñarles a hacer línea, ya que este es un color muy oscuro y se nota demasiado cuando uno hace línea, ya sea en marco o entre cielo y pared. Entonces, como es un color muy oscuro, se nota mucho si la línea nos queda chueca, nos queda bien. Entonces yo lo que hago es uso la Five One con la parte de atrás, la parte gruesa de atrás, rayo aquí. Nomás le rayo así, igual la Five One sigue la línea, el 45. Una raya nada más, no ocupas hacerle dos. Y ya empieza a brochar. Y la línea, la brocha y la pintura. Bueno, primero riego pintura en la parte de abajo. No voy a poner la brocha cargada porque si se pasa uno para arriba. Pero la brocha, la brocha seguía por la línea que hicimos, que remarcamos. Entonces esto nos ayuda bastante a que no se nos vaya la brocha hacia arriba o que no nos quede abajo, ya que cuando pasamos la brocha por la mera esquina se seguía por la línea que marcamos. Y miren, y como les digo, en estos colores fuertes, si tú te pasas tantito para arriba, se mira. Así que esto nos ayuda bastante para que nos quede mejor la línea. Bueno, también va dependiendo si está chueco la parte de arriba, pues aunque uno trate de hacer la derecha, no se va a ir derecha. ¿Verdad que sí, Ani? ¿Cuál es tu veredicto? ¿De qué? De la línea. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona, pero el cielo aquí está algo chueco, entonces se ve como... Sí, aquí pues la línea sí no está quedando derecha, porque les digo, hay partes que está muy chueco, entonces pues aunque uno marque la línea con la Five One y trate de hacerla bien, la brocha pues va meneándose a como está el Chiroc. Entonces hay partecitas que está derecha, ya parte está muy chueca, entonces pues... Pero ayuda bastante, la Five One ayuda bastante. Rayar la esquina te ayuda bastante porque seguía la brocha seguía por esa línea.
Bueno, amigos, para esa recámara, la señora compró la pintura. Yo se la pedí, yo le dije que me comprara dos de paredes y uno de trim, pero el de paredes no nos alcanzó. Yo creo que va a hacer falta otro galón casi completo, así que ahorita voy a traerlo. Voy a ir yo a Lowe's a comprarlo porque ya les compró en Lowe's. La pared esa es flat y la pintura que estamos poniendo es satin. El problema es de que la primera mano siempre va a consumir más, y sobre todo si es flat va a consumir más, y en la segunda se lleva menos. Entonces ahorita en la primera mano nos gastamos galón y medio casi exacto, entonces en la segunda se va a llevar menos de galón y medio, pero sí nos va a hacer falta. Entonces ahorita yo voy a comprarla porque ella está trabajando, y yo voy a ir a comprarla, que está cerca de su casa, 5 minutos, así que voy a comprarla, regreso. Y Annie se quedó ahorita, va a hacer las puertas de trim mientras llego yo para empezar a darle la segunda. Y la primera mano se secó súper rápido porque igual como les digo, la pintura que tenía en la pared es flat, entonces seca súper rápido. Y ya en la segunda mano va a tardar un poquito más en secar, pero también va a secar rápido ya que la pintura es satín. Entonces ya llegué aquí a la tienda, voy a comprar un galón, me traje un bote para hacer que me lo machen igual del mismo color. Vamos aquí en Lowe's. Ella la compró aquí en Lowe's, igual de la misma manera. Yo casi en Lowe's no compro, siempre compramos en Sherwin Williams, así que no sabemos todavía cómo son las pinturas de aquí, así que vamos a buscar la pintura, que es esta Lowe's. Bueno, aquí estamos ya en la tienda. Esta es la pintura. Ahorita solo me llevo el galón y les voy a decir que me la hagan al color que hizo la señora aquí. Y bueno, amigos, pues ya voy de regreso. Ya compré la pintura. Como les digo, fui a Lowe's ya que la señora compró la pintura ahí. Entonces solamente llevé el bote viejo. Aquí lo traigo. Y la pintura me costó $41. 41. Así que entonces debe ser una de las mejores pinturas que vende Lowe's. Como les digo, yo casi en Lowe's no compro, al menos que vayamos a pintar algo que la señora tenga ya los colores y se haya comprado en esas tiendas, los volvemos a comprar ahí. Pero si es un nuevo color, por lo general siempre compramos en Sherwin Williams, y en Sherwin Williams yo ya más o menos sé qué pinturas están bien para pintar, qué pintura rinde más, qué pintura es de buena calidad. Entonces ahorita la señora los compró en Lowe's, y pues ahorita tuve que venir a comprar el otro que faltó también a Lowe's, así que me costó $41. Y esa pintura, pues como les digo, la pared que está ahorita es flat, entonces ahorita la primera mano se va a llevar más porque es flat. Y también la sentí la pintura como muy gruesa, muy pesada, pero ahorita en la segunda mano tiene que estar ya más más liviana para pintar, y nos va a rendir más en la segunda mano que en la primera, ya que la primera es flat y por lo tanto absorbe más pintura. Entonces ahorita nos vamos a llevar en la segunda mano, nos vamos a llevar como un galón y un cuarto. Si en la primera mano nos llevamos galón y medio, en la segunda nos vamos a llevar como un galón y un cuarto. El televisor, el señor lo va a poner después. Me dijo que aquí lo dejara. Él lo va a poner. Y en caso de que pues, no pueda. ¿Y la tapa del alcohol? ¿Eh? ¿Y la tapa? No sé. El televisor, el señor lo va a poner después. Así que aquí lo vamos a dejar. Y eso es todo. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado al final. Hemos terminado ya esta habitación. Es un bone room. Cambió totalmente el color. Y el beige pintamos de blanco. La pared pues quedó de este color. Es un color muy subido, pero la verdad que quedó muy bonito porque le da un cambio muy drástico. Muy drástico. Y ahí quedó. Suscríbanse, denle like.
y nos vemos hasta la próxima. De suscríbanse, ya no sé. ¿Ani? What? Okay, see you later.